Dile, te ofrezco esto y sacar un sándwich. Sí. Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adomi con The Rancalioli. Oli, li, 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 li. Oli, li, li, li. Oli, li, 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 li. Gracias. Bueno chicos, en el día de hoy os traigo un vídeo nunca visto. Este vídeo nunca lo he visto en ningún lado, nunca lo he hecho, es un poco de retos. Nunca mejor dicho, vamos a jugar a retar a la otra persona a hacer algo en Adomi. No sé cómo va a salir este vídeo, es un poco improvisado, pero creo que va a ser muy divertido, porque yo voy a retar a Derranca que haga alguna acción. En plan, pues vete a alguien y di, me tiro un pedo, a ver qué pasa, ¿vale? A ver cuál es la idea, no voy a decirte eso, obviamente, pero podría decirlo si quiero porque es un vídeo de retos, ¿vale? Y bueno chicos, antes que nada, como siempre, deciros que me sigáis en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo, como Twitter, Instagram, TikTok y Twitch, donde hago directo todos los días menos los domingos. Hoy no estaré en directo, pero igualmente te invito a que me sigas porque te lo vas a pasar súper bien. Como no, que podéis seguir usando el Star Code Zitaluli en vuestra compra de Robux, que se agradece un montón como creadores de contenido. No solo me ayudas a mí, sino también a The Rank. Y hablando de The Rank, pues tenemos un canal conjunto llamado The Place, donde hacemos vídeo todos los días con cámara. El vídeo de hoy ya estará subido, te invito a que vayas, que te lo va a pasar muy bien. Va a tener sesión en el canal de The Rank, en el mío y en ese, o sea, a tope los vídeos hoy. Y bueno, The Rank, ponemos un reto de likes. ¡Reto de likes! ¡Woohoo! ¿Cuánto? ¡Ole! ¡Madre mía! Pues yo quiero que deje 25.000 likes. ¡25.000 likes en este vídeo! Si queréis más vídeos con cámara, más vídeos de Adomi, más vídeos de la vida y más vídeos jugando a retar. The Rank, ¿estás preparado para este vídeo en el que te puedo retar a cualquier cosa y tú me puedes retar a cualquier cosa? No, porque me vas a trolear. Bueno, pues mira, para ver un poquito cómo va la vaina, te voy a dejar que empieces tú a retarme a mí en algo, lo que tú quieras. Vale, pues te reto a que abras una caja de murciélagos y se lo des al primero que esté más cerca. ¿What? ¿Pero lo cómo? Que te toque. ¿Cómo voy a hacer eso? No vale dártelo a ti, que me veo venir aquí me la voy vaina, a pegar al lado, chaval. No vale, o sea, se lo tengo que dar a alguien aleatorio que esté cerca de mí, ¿no? Esté muy cerca. Lo tienes que dar desde el inventario, no se lo puedes traer. Vale, pues entonces voy a ir a la zona de los fantasmas, ¿no? Ah, vale, sí, voy para allá. Vale, hay una chica aquí, así que voy a abrir. Vale, imagina, pues... lo tiene solo para amigos. Si lo tiene solo para amigos, pues salgo y al primero que vea, ¿no? Vale, pues estoy abriendo la caja ahora mismo y me va a tocar, por favor, un albino. ¡Oh, my God! Bueno, señora. Evi, vamos a ver el artículo de la mochila. No sé si va a decir algo porque creo que está ausente. Puede ser. Yo se lo he dado. Yo se lo he dado. Se va a llevar una sorpresa. Yo se lo he dado. Se lo he dado. No dice nada. No dice nada. Sí, sí, sí. Di gracias o algo. ¿What? Dile tú en inglés que se me da muy mal. Dile, porque pon que tengas un buen día. Disfruta. Enjoy. Apa. Nice day. I challenge net. Madre mía, qué bien lo he escrito. Muy bien, sí. Y... ¡vamos! Hemos hecho a alguien feliz. ¡Yes! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Oye, qué guay! ¡Me siento muy bien! ¡Es muy guay! Bueno, de rap, pues, a ver. ¿Te toca? ¡Te reto! ¡Te reto! A ver, es que hay muy poquita gente, ¿no? Sí, ¡te reto! A que te metas entre estos dos que están aquí, saques una flor, te pongas así como sentado y le digas a David, a este David, le digas, ten una flor para otra flor y le des un sonajero de flor. El otro tiene hasta un corazón en el nombre, no sé yo, parece más romántico. Bueno, al que tú quieras dárselo, pero tienes que decir una flor para otra flor y le das, pero sacas la rosa y luego le das la rosa. ¿Sabes? Vale. Que tenga la rosa en su corazón. Mira, sí, pues se mira, va a tener que ser este. Una flor para otra flor. Me parto. Ahí está, madre y mía, se ha quedado loading, ¿sabes? No está... es que tiene una cara tan bella, no dice nada, no dice nada. Bueno, está de pecado justo, tío. Jolín, justo, ¿eh? Me cago en la leche. Bueno, de Ran, te toca retarme. El siguiente reto te va a doler un poquito más, yo te aviso. ¿Sí? Sí. Pues te reto. Ahora que estamos aquí, que hay gente, no sé por qué hay gente aquí, que abras un regalo gigante y se lo des a esa persona que te ha dicho, oh my god, hi. ¡Oh, no! Lo que toque, ¿no? Que quiera es fan tuya. Ya, que me ha visto el nombre en amarillo, cierto. Vale, pues venga, lo abrimos. A ver, ¿qué me puede tocar? ¡Oh, una cuerda! ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido, no? ¿O es esta? ¿Es esa? ¿Es esta? Sí. Encima pone que... ¡pobre! ¡Ay, Dios! Es pobre. Porque disfrute de su juguete más de cable. Haciendo neen. Bueno, pues disfrútalo, señora. ¿Qué te voy a decir? ¡De Rank!
Ajá. Te reto a que abras un huevo australiano de tu inventario, que tienes como 50, y lo que toque, sea lo que sea, se lo des a la primera persona que te cruces, pero no vale dárselo a la que ya se lo ha dado. Es decir, vas para adelante y la que tú eso le das. Lo que te toque, sea lo que sea, ¿eh? ¡Un kelpie australiano! ¡Chan, chan, chan, chan! Bueno, de raro, lo tienes que dar. La vida es están, así. Están igual de cerca esas dos, ¿eh? Pues... la que no tiene mascota, ¿no? O no sé. O la rubia te ha tocado, tío. La rubia te ha tocado. Esta, ¿cómo se llamaba? Trade, no sé qué. Trade B, esta, la Trade AB. Esa señora. Se lo tienes que dar a esa señora. Vale. La pochila le doy a Kelpie. Vale. ¡Ad! Ok, señora, vaya. Está tradeando con alguien, no se puede. Pero de la mochila no se lo puedes dar. No, no, se lo he dado a la mochila. ¿Qué dices? Ad. Se lo voy a dar al bote de basura. No, venga, dale. Que está haciendo además el reto ese de basura. Pero es el que estaba antes con el monstruo. ¿En serio? Bueno, le has dado una flor. Ah, vale, pero es el David ese que queríamos darle y al el final. Que ha desaparecido. Amigo. Vale, pues no sé a qué retarte, de rante lo digo. Ah, no, te toca retarme a mí. Rétame, venga. Me toca. Un reto difícil, va. ¿Uno difícil? Sí. Alguno, venga, va. Lo que sea, venga, piensa. Vale. Vale. Lo tengo. Estoy nerviosa, venga. Lo tengo. Sí. Lo tengo. Tienes que ir a la señora esa que dice tradeando regalo legendario. Sí. Y decirle que te lo regale porque eres muy bella. Pero eso tengo que decir en inglés y no sé cómo se dice. Sí, sí, como tú puedas. Y, vale, como yo sepa, más o menos. Vale. Oh my god, hey, listen. Give the gift because I'm beautiful. Está bien, ¿no? Más o menos. Oh my god, va a decir, pero esta pava. ¡No! ¡No! ¡Guay! ¡Guay, señora! ¡Guay! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡I'm more than you! ¡Ole, ole, toma! ¡Offer for my unicycle! Vale, pues yo te reto a que le digas que le ofreces algo y le ofrezcas lo peor que tengas en el inventario, en plan... ¿A esa señora? Pero en plan, no se lo ponga en tradeo. Dile, toma, te ofrezco y le sacas... Yo qué sé, tío, ¿qué le puedes sacar de los juguetes? De comida. How about... Dile, te ofrezco esto y sácale una botella de agua. Un sándwich, sí, un sándwich. Voy, tan abajo del todo. ¿Sándwich? ¿Sándwich? Oh my god, soy una persona de negocios, ¿vale, señora? Oh my god, no, soy... Pero contigo es amable. Contigo es amable, de rank. Oh, madre okay. mía. Madre mía. Pues bueno, chicos. Creo que vamos a dejar este vídeo por aquí. Ha sido un poco locurilla, sinceramente. ¡Ostras, tío, pobre señora! A ver. Bueno, a ver, sí, tío, que le he dicho que me lo tenía que dar porque era guapa y me ha dicho ¡Exacto! Vale, a ver, yo lo entiendo también. Bueno, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado un montón, que dejéis muchos likes si queréis una segunda parte de la semana que viene. Creo que son vídeos súper divertidos. También podéis dejarme retos en comentarios, petadme los comentarios a retos para hacer este próximo vídeo si le deis muchísimo amor. Que me sigáis en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y chao. Adiós.